fue enfático y crítico al mencionar que los ciudadanos deben exigir propuestas claras y concretas para combatir la inseguridad ciudadana. El candidato a la alcaldía de Trujillo, Manuel Yempén, tuvo duras palabras hacia el coronel en retiro, Elidio Espinosa. Acá tienes a Yempén, manos sin sangre, manos y la capacidad adecuada para poder. Yo voy a liderar toda esa asociación porque la seguridad la vamos a recuperar contigo, conmigo, organizándonos con todo el público. Yempén Coronel mencionó que la mayoría de los aspirantes al sillón municipal tratan de incluir el álgido tema de la inseguridad ciudadana en sus propuestas. Sin embargo, a su criterio, no serían concretos para reducir los altos índices de delincuencia que existen actualmente. Que no nos mientan, que cualquier policía que quiera ser alcalde de Trujillo tiene que mostrarnos cómo va a recuperar la seguridad, tiene que decirnos cuál es su plan, que no nos mienta simplemente con un cartelito de que nos van a dar la seguridad así por así. Aseguró que la idea de combatir la inseguridad con violencia generaría más violencia, por lo que afirmó que sus planteamientos van por el tema preventivo, de asumir el compromiso de un trabajo conjunto con la ciudadanía. Él, cuando lo despidieron, cuando lo retiraron, él dijo que la policía de Trujillo era la más corrupta. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando salió, no lo pudo arreglar. ¿Qué fue, señores? Acá, a toda la juventud de Trujillo, tenemos que decirle, no podemos nosotros luchar contra la inseguridad con violencia. Violencia genera violencia.